Bueno, señores, hoy estoy pescando en Madrid, en el río Lozoya. He sacado un permiso para el coto de Rajafrías. En Lozoya, junto con el Jarama, son los dos ríos trucheros que tiene Madrid. Y en Lozoya, en este tramo alto, le aventaja al Jarama, sobre todo porque tiene un poquito más de agua. El río baja muy bonito, bastante agua para estas fechas. Os recuerdo que la temporada de la trucha en Madrid cierra el 15 del mes que viene, con lo que hay que apurar estos días. Y vamos a ver qué tal se da la cosa. Ya os iré contando. Venga. Bueno, pues justo delante de esa piedrecita acabo de coger la primera truchita. Es pequeña, pero bueno, es muy bonita y ahora os la voy a enseñar. Mirad qué truchita más bonita de Lozoya, pequeñita, que ahora mismo suelto, porque siempre captura y suelta, ya lo sabéis. Al agua y ahí está tan tranquilita. Bueno, voy a seguir pescando, ya os cuento. Bueno, señores, deciros que hace muchísimo calor y sobre todo una humedad grandísima que es sofocante. Aquí en esta sombrita y en esa pocita he cogido una trucha, he cogido 6 o 7 truchas, pero muy pequeñas, y me ha dado cosa enseñárosla. Y ahora he cogido una que, aun siendo pequeña, bueno, por lo menos merece enseñárosla. Así es que mirad qué trucha. A ver, mirad qué truchita, que ahora mismo suelto, porque siempre captura y suelta al agua que se va. El agua está fresquita y es lo que alivia un poco, porque la sensación de calor es horrorosa. Bueno, voy a seguir pescando a ver qué tal se sigue dando el día. Bueno, pues voy pescando zonas sombreadas y alguna truchita va saliendo. Como esta que acabo de coger, que os voy a enseñar ahora, si no rabotea mucho, y que voy a soltar. Vamos a ver si la cojo de la sacadera sin hacerla daño. Ahí está. Mirad qué truchita, que de vuelta al río. El río es bonito, tiene corrientitas, voy buscando zonas sombrías y ahí voy sacando algunas. Y hay también muchas truchas pequeñitas. Venga, ya os cuento más. Bueno, pues la he metido la mosca ahí en las sombritas de enfrente, entre las ramas, y me ha subido una truchita, que es la más grande que he cogido hoy. Que sin ser una trucha grande, pues es la más grande que he cogido hoy. Mirad qué trucha, que ahora mismo suelto, porque siempre captura y suelta. No me cansaré de decirlo. Ahí está, tranquilita.
Ahí se ha puesto mimetizada, descansando. Bueno, voy a ver si cojo alguna otra más. Ya os cuento. Bueno, pues ya es por la tarde. Ha llegado mi compañero Juanma. Voy a pescar toda la tarde con él. Hemos subido al tramo superior del coto. Como veis, es estructuralmente diferente a lo que he pescado. Es un tramo entre un pinar espeso. Nos va a dar sombrita. Los robles y los pinos nos van a dar sombrita. Y esto es mucho de pescar pequeñas pocitas. Ahora lo que hace falta es que se ceben y den la cara. Juanma, ¿qué? Nada, aquí en tu compañía vamos a pasar la tarde. Vamos a ver si pasamos una tarde entretenida pescando unas cositas de aquí de Madrid. Nada, a disfrutar del entorno que está precioso. Muy bien. Bueno, Juan me acaba de pillar a mosca seca. ¿Qué llevas? ¿Un trico? Con un trico, una truchita en las corrientes. Mira qué trucha más bonita. Son pequeñitas, pero bueno, se pesca lo que hay. Exactamente. Muy bien, Juanma. Gracias. Muy bien, para. Bueno, aquí tenemos al tío Juanma pescando en esta poza, que es esta.
está poniendo el tío morado. Ha sacado ya 8 o 9 truchas de la poza sin menearse. En el mismo sitio están las truchitas ahí. ¿Habéis visto la cebada? Pues eso, están las truchas ahí en la corriente cebándose y el tío Juanma lanzando y clavando, lanzando y clavando. Ahora, eso sí, hemos tenido que esperar a más de las 9 de la tarde para que las truchas se cebaran. Bueno, Juanma va a tratar ahora de llegar a aquella piedra, porque se está cebando allí una trucha muy buena. Es un lance largo, de esos bonitos, y veremos a ver si... ¡Ay! ¡Ah! ¡Se ha fallado! Da lo mismo, Juan, ha sido precioso. Bueno, señores, son ya casi las 9 de la tarde, noche, y acabo de coger una truchita que probablemente sea la última que coja hoy. Es una truchita pequeñita, miradla, pero que con esta me despido. Suelta. Ahora sí hay una buena eclosión, está saliendo pérlidos, creo que son cloroperlas, creo. Están saliendo rabilargos, hedionúridos, pero las truchas no han dado la cara en todo el día. Bueno, me voy contento de esta jornada de pesca en el río Lozoya y salgo muy satisfecho. Del mismo rinconcito, de aquella esquinita, aquella roca, ha sacado dos truchas, una detrás de otra. Bueno, la tarde se ha pasado. Muy bien, Juanma.